a emprender un nuevo día. Señor, te agradezco por este día que nos has regalado. Te pido de todo corazón de que todo lo que haga en este día me salga pero perfecto, por favor. Voy a ir a trabajar. Por favor, haz que mis ingresos crezcan un poco más. ¿Quién estás hablando tú? Ah, nadie, está hablando con Dios. Ay, qué sé, sí, eso pues. sí. Mira, te traigo un poquito De de café. café. Ah, gracias. Y está tú, ya que está calientito. Ah. Está caliente. Hirviendo está vos. No, por eso no te dije, pues, que está caliente. ¿Y a dónde vas a ir a trabajar ahorita? Está rico. No habrá mi panito ahí. Ay, si no hay pan. Aunque sea tieso. Y eso, para roca vas a salir todo tu diente. Ah, fíjate, de que hoy voy a ir a trabajar con Doña Bartola. ¿Con Doña Bartola? Sí, pues. ¿Hasta allá? Sí, allá. Sí. Lo que pasa es que dice que tiene papa allá sembrado. Y voy a ir a fumigar su papa ahí. Me pidió favor. Pues voy a ir a fumigarle. Ajá. ¿Pero cuánto te está pagando? Ahorita dice que me va a pagar 125. Es muy poco. ¿Por qué decir que es muy poco? Si yo creo que es lo justo. ¿Los demás están ganando 100? Ahorita están cobrando 175, si mucho, 200. Ah, no creo yo. Ya sabes que las cosas ahorita, últimamente, están bien, ¿negra?, bien caras. Ah, no, hombre, si está para mí, el precio que ella me está pagando es lo justo. Porque no puedo yo cobrarle más, pues, y al final 175, pero tal vez por escarbar papa. Pero por ir a fumigar, 125, yo creo que es lo justo, mujer. Pero igual como ella tiene dinero. Pero no hay que abusar de las personas. Acordate de que no hay que abusar del buen corazón que las personas tienen para uno. Si a ti te dan la confianza, uno tiene que pagar con bien, no tiene que pagar con mal. Si tú lo dices, pues sí. Está bien. ¿Y a qué horas vas a venir? Ya, mira, gracias. Yo digo que tal vez a la una, porque voy a venir a comer aquí para que no me vayas a sacar comida hasta allá arriba. ¿Entonces vas a venir a almorzar? Sí, voy a venir a almorzar. Ah, bueno, yo te quería decir una cosa. ¿Qué cosa, mujer? Fíjate que ya no tenemos ni aceite, ni arroz, ni frijol, ni nada. Ya no hay. Ya no hay. Pero si ayer había ahí en el trastero. No, ya no hay. Si no, ¿te acordás pues que comimos frijoles también? Va, ya no comimos hay. Comimos frijol, pero no comimos arroz. ¿Un sí, fideo? ¿Y frijol con arroz? No, ni me frijol con parrón comimos. Ay, está bueno, con parrón. ¿Pero qué? ¿Vas a dejar gasto porque necesito ir al mercado? Mujer, pero si el domingo te dejé, no puede ser de que ya se te haya acabado. Y eso es lo que quería hablar contigo, de que cada vez de que yo te doy dinero y vas al mercado, unas cuantas cositas traes en tu canasto. ¿Pero tú pensás que alcanza el dinero? ¡Eso no me alcanza lo que tú me estás dando! Mujer, pero sabes perfectamente si yo te estoy dando lo necesario. Y no quiero que te alteres, lo único que yo te estoy diciendo es de que me ayudes. Porque fíjate pues, el Pancho, él 150 le da a su mujer cuando va al mercado. Pero es que eso, ellos como no solo hierba comen. ¿Cómo vas a pensar, mujer? Si yo he visto a la mujer del Pancho cuando viene ahí con su gran canastota. Y yo digo, ¿por qué será que mi mujer no trae lo necesario? Cuando yo miro que regresas del mercado, unas cuantas cositas traes ahí. En cambio ella, bastante. Por eso me tomé el atrevimiento de preguntarle al Pancho cuánto de gasto le da a su mujer. Ay, Rolando, por favor, solo date cuenta. Si a ti te gusta comer mucha carne. Pero por eso yo te doy lo necesario. Siento yo que te doy lo necesario por eso. Yo creo que todo esto va a haber una solución hasta que yo te acompañe al mercado. Bueno, si quieres, vamos ahorita, deja el trabajo. ¿Cómo vas a pensar? ¿Y entonces dónde voy a traer para darte, pues? Yo tengo que estar al día con mi trabajo. Pero el domingo voy a hacer un poco de espacio para que vayamos al mercado juntos. Y ahí sí que solo así me voy a dar cuenta yo si no te estoy dando bien el gasto o qué está pasando. Mira, Rolando, te voy a decir una cosa. ¿Eres hombre para mantener a una mujer? Si tú no eras capaz de mantener a una mujer, no hubieras traído esposa. Sí, yo siento de que lo que te estoy dando pues es lo justo. Pero si tú dices que no alcanzan, no quiero que te enojes. Yo voy a mirar, voy a trabajar un poco más duro
Pero sí te pido de todo corazón que cuides las cositas, hombre. Porque sí, yo a veces me canso mucho trabajando. Mira, ahorita qué horas son. Regreso a veces tarde bajo la lluvia, pero le estoy dando duro con tal de que tú tengas lo necesario. Entonces, por favor, yo te pido de todo corazón, pues, de que trates de ahorrar. A eso voy. Tratemos de ahorrar un poco. De todos modos, ¿me vas a dejar gasto? Sí, te voy a dejar de una vez. Mira, pues, ¿qué tanto tenés que ir a comprar hoy? Tantas cosas tengo que comprar, ya no tengo azúcar, ya no tengo aceite. Te voy a dejar 15 quetzales y voy a agarrar 100 para mi semana porque sabes que... Rolando, siempre... ¿acaso me va a alcanzar este? Bien, te va a alcanzar. No, dame los 100 quetzales y llévate solo 5 para tu refacción. Mujer, ¿pero qué voy a hacer yo con 5 quetzales para mi refacción toda la semana? Un quetzal gastado, apura tu mal, hace 5 días. Espero de que ya el viernes no me vayas a estar pidiendo más dinero de que se acabó y de que se acabó. Pero total son 100 quetzales, igual no me va a alcanzar. Por lo menos dame los otros 10. No, eso me va a servir. Tan siquiera para comprarme una fruta. Bueno, está bien, pues. Solo tú tenés estómago para refaccionar. Bueno, está bien, está bien. ¿Qué voy a hacer con esta mujer? Pero un día de esto la voy a acompañar al mercado para ver cómo, qué tan cara está la verdura ya, porque todos mis amigos me han dicho de que dan menos gasto y compran más y comen bien, comen carne. En cambio yo doy mi gasto. Dos veces a la semana he hecho mi carnita. Bueno, ahí vengo, mujer. Bueno, ¿te apuras, pues? Bueno. Ay, bueno, voy a dejar barrer. Porque sí, me voy al mercado rápido. Ay, no, qué calorcito hace. Hermana, hola, ¿cómo estás? Pues aquí visitándote. Ay, ¿qué te trae por acá ahorita? Espérame, que voy a jalar la basura ahí. Estás barriendo. Sí, estoy barriendo porque voy a ir al mercado, tengo que dejar limpio. Ay, ¿de verdad? Sí, hombre. Ay, dichosa, tú que llevas todo al mercado. Sí, ¿tú qué tienes? ¿Por qué tienes la cara así? Ay, Dios, hermana, si supieras una necesidad tan grande que estoy pasando, no me lo vas a creer. Ay, ¿y eso por qué? Ay. Verdad, me da mucha pena y vergüenza contigo contar, pero eres mi hermana y sabes bien que cuento contigo en lo que sea, ¿verdad? Sí, sentate, sentate, no te... sentate. Ay, no, no sé tu tiempo. Sentate, todos modos, no tengo mucho tiempo. ¿Qué? ¿Qué pasó? Ay, fíjate que el Pancho solo se lo pasa tomando. Ayer vino a la casa, bien tomado, estaba gritando y le pedí que me pasara el gasto. Me dijo que no tenía, que todo se lo había gastado con sus amigos. Y yo le empecé a preguntar que qué hace con su dinero cada vez que llega la semana y me dice que se lo gasta o se lo pierde o se le olvida o no sé, me pone tantas excusas que la verdad ya no sé qué pensar, ya no sé qué creerle y la verdad yo ahorita en la casa no tengo nada que comer, no tengo nada que cocinar y por si fuera poco él me anda diciendo mi comida y él no me pasa nada de gasto y no tengo que darse, no sé cómo ahorita yo no he comido nada, ayer igual. Estoy sin nada, hermana, de verdad. Ay, en serio, mira, ahí sí, yo no te puedo ayudar mucho, pero tengo unas cosas que darte. Pero no te preocupes, tú sabes que somos hermanas y entre hermanas nos ayudamos. Ay, no, hermana, de verdad, discúlpame, qué vergüenza contigo, pero yo no sé qué hacer ni a dónde ir y... Por favor, no le vayas a contar nada a nadie que yo vengo aquí contigo, porque la verdad no quiero que las personas hablen mal de mí. No, no te preocupes, de hecho, no le vayas a decir nada al Rolando también. Ah, no te preocupes, hermana, si sabes, no sé, como tú dices, somos hermanas, no nos vamos a quemar la una con la otra. Sí, entonces espérame aquí, voy a ir a traer. Mira,
es mucho, pero de algo te puede ayudar. Ay, hermana, de verdad, muchas gracias. Y discúlpame la molestia, solo que no sé qué... No sé qué iba a hacer, me desesperé en la casa y se me ocurrió venir aquí contigo. Sí, no te preocupes, todos modos, ahí estamos para cualquier cosa que necesites. Pues, hermana, muchas gracias. ¿Ya desayunas o quieres un vaso de... de café? No, no te preocupes, voy a coser mi mochito que me diste. Voy a tomar el vaso, voy a coser mi ingrediente para mi almuerzo. A todos modos, ahí, llévate esto, ve, mira. Pedí mi gasto al Rolando, pero llévate esto. Ay, no, hermana, de verdad. De algo te puede ayudar. Ahí miro cómo yo me arreglo con el Rolando. Ay, de verdad, hermana, muchas gracias. Yo sé que puedo contar con vos en lo que sea y... de verdad, eres muy dichosa. Mira, Rolando no te han dado gasto y a mí no me dan nada. Sí, pero no te preocupes, ahí miro yo qué le digo yo al Rolando, pero andate porque de repente viene, pierde a veces, no, pues, bueno, te vas con cuidado. Bueno. Ay, pobrecita está mi hermana que está pasando cosas, de verdad. Pero bueno, yo de todos modos me puedo arreglar esto con Rolando. Entonces, moros, él me dice que yo tengo que ayudar al prójimo, que hay que ayudar a las personas, que ser buena gente con las personas y... bueno, eso es lo que yo estoy haciendo, no estoy haciendo nada malo, sí. Ay, no, pero de plano dejo mi basura aquí porque si no, va a venir el hombre y me va a regañar que coté, me ha ido al mercado. Y ya está, Jesús, conociendo cómo se pone, me trae mi canasta. Ya vino el Rolando y ahora qué le vas a decir. A todo mundo va a decir que perdí el dinero. Ay, no te lo pongo aquí. Ay, qué rico huele, mujer, ¿qué hiciste de comer? Ay, Rolando, ya veniste, ¿qué tal te fue? Ah, bien cansado, fíjate. Ah, hoy, bueno. Ahí sí que como dicen, pues, el que no madruga, Dios no lo ayuda. Yo madrugué y Dios me ayudó y empecé a darle pum. Me eché una cuerda y media en esto, me pagaron otro poquito. Ah, que sí, está bueno. Ajá, ¿y vos qué? ¿Qué hiciste de comer? Que como hueles de rico. Traigo un hambre de esas tremendas, mira. Ay, Rolando, disculpa, pero yo hice hierbas. ¿Ah? ¿Hice hierbas? A la gran otra vez hierba, vos. Sí, pero ¿y eso qué tiene? Tú, chica, y sin carne. Es que ya siempre, tu maña, tú de pedir carne y si carne. Si hace 15 días que no comemos carne, por lo menos hubieras comprado huesito o guatzún con el dinero que te dejé. Cállate, Rolando, si me robaron el dinero. ¿Ah? ¿Otra vez? ¿Sí? Puchica. Pues, Jimena, ¿qué está pasando? Como que si no te roban el dinero, lo dejas perdido. Que lo dejé en el trocito, tal vez alguien se entró a robar. ¿Cómo? Ya, Rolando, por favor, ya. ¿Por siempre me reclamas eso? Sí, porque siempre perdés el dinero. ¿O qué estás haciendo con el dinero? ¿Qué, acaso no eres hombre para mantener a una mujer? Soy hombre, no te dejé dinero hoy, mira. Y otra vez hierba, toda la vida. Este Rolando, una vez... oh, chica, ni tiene nada de una vez. Pero de todos modos, no vas a, nunca vas a ver que ayudar a mi hermana. Ya se debe pasar. Ay, Dios. Ay, ¿qué voy a hacer? Ay. Ay, todo por culpa de esta Jimena que solo hierba me está dando. Ya está chorrío, ya me dio. Ay, ¿ahora dónde voy a ir a hacer el dos? Que sea aquí en la milpa, voy a ir corriendo. Ojalá que no me mire. Viene ese carro. Solo ya se me fue. Thank you.
Ay, ¿qué tenés? Buenos días. Buenos días. ¿Qué te pasó? Es que me duele el estómago, viera. Ay, ¿por qué? Ay, es que viera, doña Mariana, de que ya llevo 15 días comiendo hierba, hombre. Ay, ¿te crees, caballo? ¿Qué tanta hierba? No, doña Mariana. Lo que pasa, pero te ves mal, muchacho, ¿qué es? Lo que pasa es de que... Fíjense, pues yo no sé qué está pasando con mi esposa. ¿Por qué? Pero le soy sincero, doña Mariana, yo le doy su gasto a ella. Ahí sí que semanal. Y siento de que le estoy dando lo necesario, pero a ella toda la vida me sale con una excusa de que se perdió, de que no alcanzó, de que todo está caro. Hace poco me dijo, mira, yo le dejo para su refa. Ya no alcanza 20, hay que dar otros 5. Ya subió el jugo. Empieza entonces, la verdad, de yo no sé, tal vez Dios la puso en mi camino ahora porque no sé cuánto de gasto le están dando a usted. Pues fíjate, mijo, que a mí me están dando 150 semanal, como solo mi esposo y yo, solito nosotros dos. Entonces yo a veces compro una mi media libra de carne, unas salchichas, carne prensada, pero casi con 150. Bueno, yo también salgo, ya viste que yo vendo mis hierbas, vendo mis hojas, vendo mi... lo que tengo, lo que consigo entre la milpa, gracias a Dios la tierra me da. Vendo mucuncitos, ayotíos, no, güey, con eso saco. Ay, qué rico, güey. En cambio yo, pura hierba, de verdad que ya a veces ya ni ganas me da comer porque llego a la casa, hierba. Y después, café amargo, sin azúcar, así. De verdad que... ¡Qué bárbaro! No pensé que su situación era tan... Ya viste que la Jimena bien bonita, bien vestida y todo, ¿para que haga eso? Pues la verdad, pues yo no sé, por eso le digo, no sé qué está pasando conmigo. Yo pensé que ella iba a ser ayuda idónea y no piedra de tropiezo, porque yo siento que no está funcionando lo nuestro así. Yo siento de que en lugar de crecer, estoy yendo para abajo. Yo tenía mi ahorrito ahí, he tenido que agarrar mi ahorrito para darle a ella, pues. Pero mira, mijo, no estés pensando eso. ¿Sabes qué tienes que hacer? Ver en qué está fallando la mujer. Hay que ayudarla también, de aconsejarla. De que ponerle no solo hierba, solo hierba. Hay que ver dónde mete ella el dinero también. Sí, pues. Peor si nada más está comiendo galguería, pues igual que la gente de la costa. Esa gente de la costa solo con tortas, solo con sopas instantáneas y todo eso. Ahora sí que para adentro. Para bueno, ahí. Fuera que me diera una mi sopita. Nada, pues, no le digo, pues, ahí sí que... A ver, ¿a qué vez? Tortilla tiesa con chile. ¡Hala, tanto! Sí, pues. Ay, no. Pero de mujer. Repente usted puede llegar a hablar con ella. Porque bueno, yo ya he hablado con ella. Yo ya le he dicho, mira, mujer, ¿qué está pasando? Una mi maltratada me dio. Incluso yo le dije, este domingo sí me pienso ir con ella al mercado. Mejor, mijo. Ajá, sí. No es bueno de que así gastando su dinero. No, fíjate, mijo, que por allá arriba, donde venden, cuando está el colegio Fátima, uh-huh. Por allá venden coliflores bonitas. Hay coliflor, hay brócoli, hay estos huicoyes. Pero ahorita no tanto porque hay entre la milpa. ¿Ustedes tienen sembrado? ¿Tal vez tienen sembrado? Sí, yo tengo, incluso lo he llevado. Y cuando le digo, ¿qué pasó? Saber a quién lo dejé y saber qué es eso. Ay, no puede ser. O no sé, tal vez. Yo voy a hablar con ella, mijo. Voy a ir a hablar con ella que no sirve lo que está haciendo. Porque ella tiene que ser una ayuda idónea, como usted lo dijo, pues. Sí, pues, muchas gracias. Pero, Mariana. ¿Cómo se llama? Yo voy a hablar con ella porque a veces entre mujeres nos contamos las cosas. Sí, yo, se usted no le mejor. Va, sí, usted no le va a decir que usted me contó ni nada no, de esto. No, pero no le voy a decir. Pero tenga paciencia, Rolando, y ojalá que siga mejor. Gracias. Con su dolor de estómago, sí. Tómese una sualcadilla. Eso puede ir a pasar ahorita, sí. La tiene que ¿y ya saber no esté si comiendo hierbas? Pero porque ahorita la... Hable con ella o mire qué hace, si no hay que comprar, dijera, porque qué se va a hacer. Sí, pues, ¿qué se va a hacer? Razón. Pero yo voy a hablar con esta mujer, yo voy a ir a hablar porque yo quiero mucho a la Jimena y no quiero yo que esté haciendo esas cosas y qué bárbara, si su mamá tan acomedida, su mamá que hacía esto, que hacía frijolitos con chicharrón, que hacía esto y que hacía el otro, si todavía me pasaba. Sí, pero... Bueno, pues, doña Mariana, ahí bueno, platicamos. Bueno, siempre. Ojalá que siga mejor. ¿Sí? Aguanto, si no, yo la ayudo. No tenga pena, yo tengo que llegar al monte todavía, voy a fumigar. Ay, no, esa sí, mujer. Pues. Bueno, ojalá, Rolando, que sea cierto, porque yo no nada más quiero ir a meterme y no, decirle ¿cómo esto. ¿Cómo va a pensar usted? No. Si no fuera cierto, yo no le estuviera haciendo eso. Entonces, ojalá que esté dando el gasto, bueno, pues, si no, nos yo vemos. Voy a ir a hablar. Bueno, va, nos vemos. Bueno, pues, con bye. Cuidado, bueno. Ay, ya me dio otra vez ganas de ir al baño. Ay,
junta atrás y que solo somos dos. ¡Yo! Aquí está, mija. Ay, hermana, buenos días. Buenos días. ¿Qué estás haciendo? Lavando los trastes. Ay, qué bueno. Ajá, ¿y tú? ¿Qué te trae por acá ahora? Ay, hermana, la verdad, venía a molestarte otra vez. ¿Y ahora qué pasó? De verdad, se me cae la cara de vergüenza al decirte esto, pero sinceramente necesito que me ayudes en algo. ¿En qué? Decime, ¿tú sabes que aquí estoy para qué? Ay, fíjate que últimamente estaba muy mal, me duele mucho la cabeza y no sé, es como que se me siente muy débil y de hecho del centro de salud vengo ahorita, me fui a chequear, pero allá no me atendieron bien. Sabes que ahí ponen excusas, se dicen que ya va a pasar y no sé qué. ¿Pero te dieron algo de medicina? No, si no me dieron nada, solo me dieron una receta. ¿No te sentís mareada, no te duele la cabeza? Me duele pues toda esta parte, hasta aquí atrás, me duele mucho. ¿Qué será? ¿Qué es lo que tenés? No sé precisamente, por eso vengo contigo a ver si me hicieras el gran favor de prestarme algo de dinero, que quiero irme con el doctor, porque la verdad ya no aguanto estos dolores que me está matando ahorita. Ah, sí, no te preocupes, mija, tú sabes que aquí estoy siempre para ti, en todo yo te puedo apoyar, en lo que necesites, en todo yo. Aquí estoy para ti, ¿no? Recuerda eso, que tú eres mi hermana y tú sabes que solo nos tenemos una a la otra y no te preocupes. Sí, hermana, pero de verdad me da pena. ¿Y tu esposo qué va a hacer? ¿Qué va a hacerle Rolando capaz y se entera? Ay, no tiene por qué enterarse. Total, no sabe si tú estás viniendo aquí conmigo, como él se va temprano a trabajar. Sí, pues, pero me da miedo capaz si te cacha. Ay, no quiero meterte problemas, hermana, en serio. Ya, yeah, con que lo importante es lo que tu salud. Uh-huh. Ay, ¿sí? Sí, hermana, está bien. Si me hicieras el favor de prestarme algo de dinero, yo te los voy a pasar después. Sí, de hecho lo voy a ir a traer allá adentro, pero no te preocupes. Sí, espera un ratito aquí. Va, hermana, gracias. Ahorita vengo. Va. Ay, esta Jimena bien pendeja, si supiera que yo solo estoy fingiendo. Y lo bueno que ella me da de todo lo que le pido. Este dinero que me va a dar me va a caer muy bien para comprarme unas cositas. No, que se apura, yo tengo prisa de irme. Mira, de hecho, llévate esto. Ay, no, hermana, ¿cómo total, crees? Total, al Rolando no le gusta comer este fideo. Ay, no, ajá. Eso es mucho. Ay, no, de verdad, hermana, yo no quiero meterte en problemas. No, todos no. Mira, llévatelo, come para que estés bien, para que sigas engordando. ¿Sí? Ay, no, hermana, y de verdad, gracias. Yo. Buenas. Ay, Jimena, ¿cómo estás? Bien, gracias. Te vine a dejar tus hojas. Ah, bueno, Mariana, buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Bien. Mira, solo esto. Sí, porque fíjate que se me acabó. Ay, no. Y me acordé que me pediste, pero ahí te lo traje. Ay, pero pues algo es algo. Sí, pues. Bueno, hermano, ya me voy. Hasta bueno, amiga, ahí siempre con cuidado te vas. Ajá, sí. Cualquier cosa me avisas. Sí, pues, va. Toma, y nos vemos. ¿Dónde, Mariana? Bueno, que le vaya bien. Oh, vaya, que vino tu hermana. Sí, vieras a lo que no está tan bien. Ay, ¿qué tiene? Enfermas. Ajá. Mira, Jimena, yo no soy nadie para meterme, pero... ¿Qué pasa? Yo sé lo que está pasando entre tu matrimonio, dijera, pero no está bueno que estés ayudando tanto a tu hermana a saber si es cierto que está enferma o no. Yo sé, porque yo la miro que ya se quedó toda pálida ella. Ay, Dios, Jimena, pero fíjate, perdóname lo que te voy a decir. Vas a decir esa vieja chute, vas a decir, pero fíjate que tu hermana está pálida y todo, que no trabaja. Ay, no diga eso, es mi hermana, yo la tengo que ayudar. Ay, sí, pero fíjate que cuando uno se casa, ya es aparte, los hermanos ya son, dice que son rama de otro árbol. ¿Y tu hermana tiene su marido? ¿Ya viste que solo bolo vive el hombre? ¿Y ella? ¿Por qué ella no se pone a trabajar? ¿Y vos exprimiendo al pobre Rolando? Sí, pues, pero tú sabes que yo tengo que hacer todo por ella, como tú sabes que mis papás murieron hace tiempo y solo nos tenemos una a la otra. No te estoy diciendo, Jimena, que la abandones, que la dejes por ahí, no.
pero tampoco le estás dando, porque vos la estás mal acostumbrando. Cuando ya no estés, la que va a sufrir va a ser tu hermana. Uno, otra cosa es de que, ¿cómo se llama? Cuando uno se casa, Jimena, uno tiene que ser ayuda idónea para el marido, no tropiezo para el hombre. Ahora, en estos tiempos, tenés que ayudar al hombre, trabajando uno, ahorrando uno con sus cositas, viendo que el pobre hombre está trabajando y todo. Uno tiene que economizar, viendo uno qué hace. Pero mira, vos ayudando a tu hermana, si tu hermana tiene manos, tiene pies, ella no está enferma. Si yo la miré que estaba allá, qué pena con sus amigas, ¿sabes? Mientras que el hombre, qué pena. Ay, no, no puede ser eso. Sí, Jimena, yo no te estoy mintiendo, que sería pecado que yo te mintiera, pero fíjate que no está bueno que le estés haciendo eso a tu hermana, porque la estás mal acostumbrando. Y ojalá, Jimena, cuando te enfermes, ojalá que ella esté aquí cuando te enfermes, porque esos solo son buenos para recibir y no son buenos para dar. Te lo digo por experiencia, Jimena. ¿Pero qué voy a hacer yo si algún día se muere? En mi conciencia va a estar porque no la ayudé y todo eso. Vos en lo que estás pensando, tu hermana está joven, si tu hermana es más joven que vos. Mira, ahorita que yo venía en la camioneta, ¿sabes qué me dijo una señora? Fíjese, dijo que mi hija, dijo, está vendiendo cevinachos, dijo. Se levanta temprano, lava la ropa y después va a vender, una hora va a vender en la escuela y ya cuando ya regresa a la casa, ya regresa con sus 100 quetzales, dijo. ¿Por qué tu hermana no hace eso? Ese no es trabajo pesado, Jimena. Es que yo la entiendo, pues, porque como está enfermita no puede trabajar. ¿Qué tal si se desmaya en el trabajo? No, ¿y yo qué voy a hacer? No, ¿mi teléfono enferma tiene? No está enferma, tiene teléfono, pues. Si a mí me manda mensajes. Ay, no. Solo que ser. feliz día, feliz noche, feliz que el hoy jueves, feliz viernes. Y tú, hasta internet tiene, hasta cuando yo ni pongo mi recarga, cuando yo miro un montón. Yo creo que usted es una mentirosa, porque ella me dice no tengo dinero y yo ahí ayudándolo. Yo no creo que le alcance para un teléfono, mucho menos para el internet. Ay, no, pero bueno, yo ya te dije, solo eso, un consejo te voy a dar. No le estés exprimiendo a tu marido. No, ayúdalo si querés que tu matrimonio no fracase. Porque mira, Jimena, si algún día quiere tener hijos, o van a tener una su casita mejor, y por, tal vez por él, sí, porque él está trabajando, él está haciendo la lucha, está haciendo, pero vos sos la piedra para que él tropiece. Entonces, ayúdalo, pensalo, Jimena. Disculpa que te diga, pero son 75 de mi hoja. Ay, pero disculpa, hoy sí ya me quedé sin dinero, fíjate que no te lo puedo pagar. Tal vez mañana te lo paso. Ah, ¿ya vistes que no tenés ni para tus hojas, pero bien que tenés para tu hermanita? Sí, yo le voy a pedir a Rolando, yo sé que Rolando me va a comprender. No, mija, ayuda a tu marido. ¿Qué te quedas haciendo? No hay niños. A ponete buscando tu negocio. Ponete a coser, ponete a bordar, ponete a tejer, ponete a sacar, ayuda a tu marido. No estés acostumbrada a que todo te lo den, porque te voy a decir una cosa. Cuando uno se acostumbra así, solo de recibir, esa es mala costumbre. Y vos que lo recibís y lo das con tu hermana, no está bueno lo que estás haciendo. Pero yo creo que ella nunca me dará la espalda. Bueno, ya te dije, no, mañana temprano vengo solo, porque a mí sí necesito mi dinero. Entonces, no te preocupes, yo le voy a pedir a Rolando y ya que él se fue a trabajar y como le están pagando un poquito bien, le voy a pedir. Solo vives exprimiendo a tu pobre marido. ¿Pero cuánto es de eso? Yo ya 75. Ay, es poquito, Mariana. Si ahorita está a 7 el manojo, sí son manojos grandes. Ay, es lo mismo que a veces le digo a Rolando, que a veces las cosas no me alcanzan. Pero solo son ustedes dos, Jimena. No hay hijos. Cuando hay hijos todavía, pero solo son dos. El pobre Rolando me lo encontré, ya que a veces ahí, que ahí iba tristeando. ¿Por qué? Ya tengo 2 días de estar comiendo hierba, dijo. El hombre está trabajando, Jimena, necesita sus alimentos, necesita sus vitaminas, necesita todo. Tampoco lo exprimas. Yo nada más te lo digo, pues. Ahí vos si lo tomás o echás en saco roto lo que te estoy diciendo. Pero después, Jimena, no quiero que estés llorando. Diciendo, ay, el Rolando me dejó, el Rolando. Después no vas a estar llorando, yo ya te dije. Sí, todos modos, gracias. Fíjate, no te preocupes, hermana, mañana te lo pago. Tu hermana. Está bueno, sí. Pues. Entonces vengo mañana temprano, pero ¿ah? Seguro. Sí, no bueno. Te preocupes, gracias. Bueno, adiós. ¿Será que es cierto? ¿No será cierto que ellos están haciendo eso? Pero yo creo que no. Mónica, con eso, conmigo. No te lo digo. Thank you.
todos modos los dejo frente a la casa. Doña Mariana. Ay, Rolando, ¿cómo te va, mijo? ¿Cómo seguiste? Ah, gracias a Dios, ya mejorcito. Ay, qué bueno. Sí, pues, ¿y usted qué tal? Jalando, pasando una de mis flores para allá arriba. Ah, qué chulo estás en su planta. Pues dicen que es, ¿cómo se llama? Pesa. Es cartucho amarillo. ¿A cartucho amarillo? Sí. Ay, pero a ver qué dice Dios si me da, porque vieras que he cortado y he llevado y no me sale ni este. A ver si es amarillo de verdad. Está chulo. De repente tiene un poco semilla ahí que me venda o que me regale. Yo cuánto no he querido tener una de mis plantillas ahí en mi casa, pero como dice usted, tal vez tengo mala mano, que siempre que lo siembro se seca. Ah, yo lo llevo a sembrar. Porque pues favor, conmigo ¿eh? Sí, yo he cortado palos, he cortado hasta la bogambilia. Si la bogambilia es muy delicada. Ah, es delicada. Esa bogambilia nadie lo puede cortar. En cambio, yo he cortado bogambilia y sale bien, bien bonito, bien. Pero ahí vamos. Fíjate, mijo, que fui a hablar con la Jimena. Ah, ya fue. Ya, no te contó. No me ha contado nada. Ay, pero te vas a sorprender de lo que vi. Fíjate que ella no es que lo ¿cómo se llama? No sea buena administradora, buena mayordoma, no es esa mujer. Esta mujer a su hermana se lo da todo. Ay, no me diga usted. Hasta dinero le dio, mijo, de verdad, no te estoy mintiendo. Yo fui a dejar sus hojas. Cuando yo llegué, ay, le dio... En una canastilla le vi yo que le echó mosh, parece, y un poco de fideo, algo así. Yo no vi bien, yo no lo vi. Y dinero le dio. Cuando yo hablé así, rápido me escondió el dinero para que yo no me diera cuenta. Ay, no, esta mujer, mire que si usted no me lo cuenta, yo sí que no me doy cuenta. Yo voy a de pensar, a veces no duermo por estar pensando que si yo soy el que no está dando el dinero. Pues. No, mijo, es ella la que le da a su hermano. Todo se lo está dando su hermana. Ay, que mi hermana aquí, que no sé qué, que yo quede en vez de su mamá, dijo. Si su hermana, ay, está buena. Pero sí, tiene bien sus manos y bien sus ojos. ¿Cómo es eso? Cabal, pero a ella se lo está dando. Ay, no, es que yo, y si se muere mi hermana, dijo. Si se muere mi hermana, en mi conciencia va a quedar. No, mija, le dije yo, eso no se hace. Mira de tu marido, le dije, cuida de tu marido. Pero no, ella prepotente, no me hizo caso. Pero ay, mijo, gracias, date cuenta. Mariana. Muchas gracias por decirme. Ahorita voy a ir a hablar con ella. Pero siempre date cuenta que es ella con la hermana. Sí, no es ahorita voy a estar más atento. Sí, sí. Ella se lo da a su hermana. No está bueno. Ella tiene su mano, tiene sus pies, tiene su marido que la mantenga. Sí, tiene razón usted. Pues, nos vemos, pues, de una corriendito. Bueno, pues, siempre con cuidado. Hermana, de verdad. Ay, ay, hermana, de verdad, gracias. Bien, buenas tardes, ya vine. Buenas tardes, don Fernando, buenas tardes. Buenas tardes, Maribel. ¿Y ese milagro que nos vengas a visitar? Ven a pasar un rato con mi hermana. Ah, ¿ya te vas? Sí, ya me voy. ¿Y tú qué vas a venir? Sí. Bueno, hermana, ya me voy. Ahí te cuidas mucho. ¿Y qué estás vendiendo algo? No, claro que no. Pues toma, ya me voy. Nos vemos, nos vamos, Rolando. Va, pues, que te vaya bien. ¿Qué tal te fue en el trabajo? ¿Cómo es posible, mujer, de que ahora entiendo de que con razón no hay azúcar, con razón no hay arroz, con razón no hay frijol, con razón no hay fideo? Si pues, si se lo das, estás dando a esa mujer tiene sus manos, tiene sus pies. Está bien, mujer, ¿cómo es eso que la estás malacostumbrando? Aquí nosotros no somos una laguna para estar manteniendo lagartos. Rolando, pero si tú mismo me enseñaste que hay que ayudar al prójimo. Sí, yo te he dicho que hay que enseñarlo, pero no hay que malacostumbrar a la gente. Es cierto, ¿cuántas personas tienen necesidad? Yo siempre he dicho, cuando podamos, hay que darles, aunque sea poquito, pero hay que dárselo de todo corazón. Pero en este caso, esa mujer ya se malacostumbró. Y si no me lo dicen, no me doy cuenta. ¿Cómo es posible de que ahora sí, con razón me decís, ya no tengo trajes? Si tu traje se lo diste a la Maribel, ese que lleva puesto es tuyo. Rolando, pero es que ella me necesita, es mi hermana, es mi familia.
Sí, entiendo que es tu familia, pero ahora soy yo tu familia. A mí me tenés que apoyar para que crezcamos, para que el día que venga nuestro hijo tengamos algo que dejarle. ¿Qué le vamos a dejar a nuestro hijo? Si puedes, la Maribel, ya te diste cuenta, bien grande, su chutón, así ve. Pero, ¿de qué? A costillas mía, deberías de estarme ayudando, deberías de apoyarme como ayuda idónea, no como piedra de tropiezo, mujer. Rolando, pero entendeme, por favor, si su marido solo la está maltratando, no tiene que comer. ¿Y qué culpa tengo yo? Ella, ya te dije, está bien de sus ojos. ¿Y cuántos no pueden ir a trabajar? ¿Acaso no hay trabajo en el campo, pues? Y acordate, esa mujer es una malagradecida. ¿Te acordás aquella vez cuando necesitaste, te apoyó? Vaya, entonces. Y no te estoy diciendo que hay que pagar mal con mal, sino que hay que darse cuenta quién ayudar y quién es aprovechado. Y lo único que yo estoy viendo en esa mujer de que es una aprovechada. Y de aquí en adelante, discúlpame, pero yo ya no te voy a dar el dinero. Ahora de aquí en adelante yo voy a comprar las cositas, te las voy a poner aquí y las voy a tener más contaditas. Porque mira, a causa de eso no hemos hecho nada. Mira, el marido de doña Mariana dice que ya compró su pick-up. ¿Y yo qué? Toda la vida pobres, toda la vida pobres, pobres, pobres. Pobres nacimos y pobres querés vivir. Ay, Rolando, es que tú de verdad nunca me comprendes en nada. No te pongas a llorar, vení. Ay, Dios, ahí hay unos duraznos, ve. Ah, yo me voy a llevar unos mis duraznitos. Pero de una vez me los voy a comer, porque si no, de esa mujer es capaz de llevárselo a su hermana. Y después ve, ella bien gorda, yo ya me estoy poniendo un poco flaco. No, babostadas son es. Yo me voy a llevar mi durazno de una vez. ¡Ay! ¡Auxilio! ¡Ay! ¡Auxilio! ¡Ay! ¡Filomena! ¡Filomena! ¿Qué pasó? Ay, fíjate que me está doliendo mucho la espalda. Ay, ¿te está doliendo? Sí. Ay, ¿y ahora qué vamos a hacer? Es que no he tomado mi pastilla, ya no tengo, hombre. Ay, ¿ya no tenés? Ya no. Ah, tal vez voy a ir con mi hermana a prestar dinero. Nada, hace favor. De repente yo le voy a pagar. ¿Cómo vas a prestar a ella? Me tiene que hacer favor porque ya le he hecho muchos favores a ella. Ay, en parte, pues... Yo creo que hiciste bien, va, porque estaba sembrando. Uno nunca sabe cuándo puede necesitarla de las personas. Sí, y tal vez ahorita dije. Estoy necesitando yo. Y tal vez fue por mi boca, va, por regañarte el otro día. Por eso fue que me caí. Entonces, haceme favor. Decirle que yo le voy a pagar. No, no te preocupes, como de todos modos. Favor con favor se paga. Sí, pues, tenés razón. Voy allí, pero allí no te preocupes, yo traigo tus pastillas. Sí, prestale 500. 500. 500. Entonces, ¿cómo ya sí. le está viendo ahora, bien si no a ella? Tiene, entonces 300. Porque sí, o sea, nos va a servir, pues. Sí, pues, de todos modos, no te preocupes, me tiene que hacer el favor. Bueno, entonces, ahí favor, regreso. Pues, bueno. Bueno, adiós. Ay, no, ¿cómo fue que me fui a caer yo? A mí que no me gusta estar molestando a las personas, ahora me toca molestarlas. Ay, sentarme, pues. Le hubiera dicho que me llevara al baño de una vez porque quiero ir. ¿Y ahora quién me va a ayudar? Hermana, ¡ay! Ay, Dios, hermana, me asustaste. Buenos días. Ay, buenos días. Perdona. ¿Pues te lastimaste? No, solo me puñé con las espinas. Ay, ay, de lo siento. No fue ay. Mi intención. Sentate. Gracias. ¿Es el milagro que vienes a visitarme? Pues aquí ya ves que los milagros siempre existen. Ay, qué bueno. ¿Y cómo has estado? Pues allí, mira, pasando penas por decir que, fíjate, que Rolando se cayó y no sé si tú escuchaste que estoy pasando ahorita por momentos difíciles. Que como ya ves que él no está yendo a trabajar y la verdad ahorita estoy un poco de descaso de dinero
Y la verdad, como yo no estoy acostumbrada a salir a trabajar, y yo vengo a pedirte una ayuda, pues que tú me ayudes, que me emprestes 500 quetzales solo para su medicina de él. ¿Que yo te preste cuánto? ¿500? Ay, no, Jimena, tú misma lo has dicho. No estás acostumbrada a trabajar, ahora vas a tener que trabajar, sea como sea. Ni modo que vas a dejar a tu marido así en la cama sin nada. No, para eso estás buena tú, trabaja. Yo no soy la una para mantener lagartos ahorita. Yo no puedo ayudarte, ¿cómo se te ocurre? Ay, no, faltaba, ¿cómo puedes decir eso? Si ahorita, gracias a Dios, te está yendo bien. Pues gracias a Dios, a mí ahora te toca a ti enfrentar tu situación, enfrentarla sola, si sos mujer, poner ovarios a la situación, ¿no te vas a rajar para atrás? Estás loca. Ay, yo no te voy a ayudar, yo ahorita no tengo. 300 quetzales, pues. Yo ahorita no tengo, si mi esposo tiene, es él, no yo. No, mira, Jimena, ¿sabes qué? 100 quetzales, pues. No tengo nada. Solo para su medicina de no él. No tengo nada, mira, no tengo nada en la bolsa. Yo no estoy para ahí, sí que discúlpame, pero yo no te puedo ayudar. Ay, no sé. Yo no tengo dinero ahorita, y si lo que buscas es dinero, para eso está el banco, puedes ir a prestar o ponerte a trabajar, buscar trabajo en donde sea y con quien sea para que salgas adelante con tu marido. Ni modo que lo vas a dejar ahí solo en la casa. Échame la mano, tan siquiera con 50 quetzales, pues, y ahí miro cómo consigo yo el resto. No, Jimena, mira, no, eso es muy fácil para ti. Ya te dije, ponerte a trabajar, que yo tengo muchas cosas que hacer. Y mira, discúlpame, pero tengo que dejarte. Ay, no, no. Por favor, discúlpame. No, por favor. Hola, ¿qué tal, amigos? Pues estamos culminando ya un video más para ustedes, y como siempre estamos muy agradecidos por compartir nuestros videos. De verdad que Dios los bendiga. Nosotros siempre hemos querido dejar una reflexión para ustedes, y en esta ocasión ustedes se pudieron dar cuenta, pues lamentablemente a veces existen casos así como los de Jimena, ¿verdad? Sabemos perfectamente de que cuando tú formas una familia tienes que apoyar a tu pareja, ya los hermanos quizás ya son familia, pero pasan a ser en un tercer plano. Así que si tú estás pasando por estos problemas, déjame decirte de que al que tienes que apoyar es a tu esposo o a tu esposa. Y queremos agradecer a todas las personas que están compartiendo nuestros videos. Muchas gracias. Pues el saludo muy especial para el día de hoy es para Rebeca Díaz Sánchez desde México. También para Maite Caballeros desde Jalapa, Veracruz, México. También para María del Pilar Martínez desde México. Para Reynosa, Tamaulipas, México. También vamos a saludar a Sebas Hernández desde Dallas, Texas. Muchas gracias, amigos, por quedarse hasta el final. Y a ti que te gustan nuestros videos, ¿qué esperas para comentar? ¿Qué esperas para compartir? Si tú lo haces, déjanos decirte que nos vas a apoyar. De esta manera nos estás apoyando mucho, porque por medio de esos comentarios nosotros sabemos cómo estamos actuando, cómo estamos llevando nuestras reflexiones. También nos apoyas mucho compartiendo para que más personas se sumen a nuestro canal de YouTube, Mi Bella San Juanerita. Que Dios los bendiga y hasta una próxima.